Bienvenidos una vez más a nuestro programa 24 cuadros por segundo, último programa de septiembre. Ya estamos saludando a Manuel Escobar, que está con nosotros. ¿Cómo estás, Manuel? Último programa del mes de septiembre, ¿qué te parece? Así es, se nos van estas fiestas patrias, pasa este mes, empezó la primavera, me parece, con algunas lluviecitas, o sea, por ahí. Partió la primavera, ¿no? ¿Te parece? Sí, ya partió el 21. Pero, que todavía como que no sabe, nota bien ahí ahora con el clima, como dice la gente, el clima está raro. No, pero ha hecho calor estos días, así que por lo menos. Sí. Así que bueno, saludando a Manuel, Rodolfo no nos acompaña hoy día, como se puede dar cuenta. Francisca está aquí entrada, así que vamos a ver qué pasa. Y nosotros comenzamos de esta forma nuestro programa en este día. Bien, ya estamos con nuestro invitado de hoy, quien está cerrando este mes de septiembre, donde tuvimos un programa especial sobre los circos, porque tradicionalmente el mes de septiembre ha sido el mes del circo en Chile, pero la mayoría de la gente que vive en la zona central, llamémosle Santiago y la zona más grande del país como Valparaíso o Concepción, siempre asociábamos el circo con septiembre. O sea, no había circo que no estuviera en septiembre, ni septiembre sin circo. Pero la realidad es bien distinta, y hay un circo que el Ministerio de las Culturas le reconoció como el circo tradicional más antiguo del país, que data del año 1935, que fue fundado por don Pedro Inostroza y su esposa, y que aún en el 2021 sigue recorriendo Chile. Pero ¿cómo se dio a conocer el Circo Alondra? Este hombre que está frente a nosotros, o frente a ustedes en la pantalla, es el responsable de que todos hayamos conocido el Circo Alondra, y él es Jaime Gaete Opazo, director del documental que vamos a ir hablando de él y mostrándoles en el día de hoy. Jaime, bienvenido a nuestro programa y gracias por estar con nosotros. Hola Víctor, ¿qué tal? Un agrado poder estar aquí en tu programa. Manuel. Bueno, estuvimos ya, como bien dice Víctor, estuvimos repasando todo lo que era el circo, y dentro de lo que nosotros repasamos apareció esto, el tema del Circo Alondra, que nos dejó como bien impresionado de buena manera la producción que tú haces y cómo cuentas el tema de las vivencias a través de, bueno, un personaje central, ya, de cómo es este circo y cómo se va presentando y todo lo que pasa en el circo, que muchas veces también es un poco desconocido para nosotros obviamente, como en cualquier producción, en cualquier show, está el tras bambalina, ¿ya? Y la vida y todo lo que pasa con cada uno de los integrantes del circo, que de cierta manera tú lo representas en lo que nos muestras acá. Sí, en realidad para mí, como dices tú, también es algo muy desconocido. Desde niño solamente conocemos los circos que llegan a nuestras ciudades. No sé, yo soy de Temuco y de repente llegaba el circo por acá y esa música que recorre las calles. Siempre te es un llamado a que los niños insistan por ahí con sus padres para poder ir al circo. Yo creo que esa era mi cercanía que tenía principalmente con el circo, y nada, fue una experiencia hermosa poder conocer cómo se conoce, cómo se constituye una familia circense finalmente. Fui descubriendo en el camino, fuimos conociendo paso a paso. Al igual que ustedes, no tenía idea de nada más allá de los shows y ver cómo esta gente es un grupo de emprendedores que se la juegan todo por mantener su empresa, se podría decir, adelante. Pero Jaime, ahí hay una pequeña cosa. ¿Qué fue lo que te alienta a ti al hacer esta producción, a mostrarnos el circo? Porque tú, tiene que haber algún gatillante, un detonante que tú decís, tengo que hablar de esto. Mira, tuve la suerte de que recibí una invitación de la Seremi de las Culturas. He estado trabajando con ellos hace algunos años y ellos reconocen esta figura del Circo Alondra acá en la región. Se dan cuenta que es el circo más antiguo de nuestro país vigente, ¿cierto? Y nada, tenían muchas ganas de hacer algún testimonio, algún registro audiovisual. Y tenían la confianza en mí, veníamos trabajando hace unos par de años
haciendo algunas cosas con Mauricio Sandoval y con otra parte del equipo de la Seremi de la Escultura. Y nada, me presentan este desafío y empiezo a investigar un poquito del circo y, no, y nos lanzamos con todo. Jaime, ¿qué fue lo más difícil de hacer este circo? ¿Por qué? Porque ustedes salen en gira con el circo y en un momento dado y la cámara y da la impresión al espectador de que es un artista más del circo. Por lo tanto, dedujo que ustedes hicieron la gira con el circo y anduvieron por estos pueblitos, porque el señor que habla ahí dice, fuimos el primer circo que llegó en el Tume, fuimos el primer circo que entró en no sé qué parte, pueblitos que de repente él mismo lo dice, la gente no los conoce, y ustedes anduvieron en todo eso, hicieron todo el recorrido, o sea, vieron todo el momento que arman, a que desarman el show, todo lo demás. Mira, lo que nos tocó conocer a nosotros fue... el circo estaba acá en la comuna de Mininco, en el sector de Mininco. Y estaba, ese, coincidentemente, ese es el lugar de origen del circo, ¿ya? De ahí son originarios los payasos Cascarita y Cuchito. Entonces, nada, por ahí como que los quieren harto y nos tocó ir para allá. Personalmente, y ahí nos dimos cuenta, por ejemplo, que Cuchito y Cascarita ya no estaban juntos. Estaban en dos circos diferentes. Cascarita se quedó en el Circo Alondra y Cuchito le tocó partir, perdón, siguió la, el, con el circo de Pedro Inostroza, que es hijo de Cascarita. Nada, y ahí fuimos conociendo de a poco, a medida que fuimos hablando con los payasos, con la gente del circo, fuimos descubriendo su historia, fuimos descubriendo cómo se compone una familia circense. Se van enseñando de generación en generación estos oficios, se van, es una lucha, se podría decir, constante contra el tiempo, contra los permisos, porque no es fácil que llegue un circo a por ejemplo, a algunas ciudades y a ellos a veces no se les hace la vida tan fácil. Tienen que pillar, por qué sé yo, una cancha de barrio, conseguir acceso a la energía eléctrica. Todo va a depender ahí de cómo sea la interacción que tengan con los municipios. Y Jaime, cuando ustedes salen a hacer el trabajo, ¿cómo hacen, digamos, el guión para llevar a cabo esta película, este documental, que dura algo así como 18 minutos y que afortunadamente está en onda media para quien lo quiera ver? ¿Cómo hacen el guión? ¿Primero hicieron una tournée con el circo sin grabar, conociéndolos? ¿O se pusieron en la mesa de trabajo a decir, vamos a buscar esto, o hablaron con los artistas antes? Sí, mira, yo fui a visitar a los hermanos, a Cuchito y Cascarita. Ellos estaban, ya habían montado la carpa y iban a partir con las funciones pronto. Así que fui para allá, conversé un rato con ellos, traté de tomar algún apunte de algunas cosas de su vida, ver un poquito cómo se formaba este circo. Nada, y ahí traté de armar un guión, tratar de darle una estructura narrativa, como de conocer un poquito de la historia, ahondar un poquito en la familia, y finalmente yo creo que algo que resalta harto, que se fue dando en el rodaje, fueron los sentimientos. Este padre que lucha por su familia, para que ellos puedan estar bien, estar cómodos, y sobre esta tradición circense. Creo que es algo súper sacrificado, pero ellos aman mucho lo que hacen y se nota porque están muy felices. Yo sentía muy buena onda, una energía muy rica ahí con la gente del circo. No sentí, no sé, envidia, no sentí esto, malos tratos. Todos eran familiares, todos se querían mucho y honraban muchísimo las figuras de Cascarita y Cuchito, que ellos ya son abuelitos, son viejitos, pero siguen ahí estando en el circo. O sea, es parte de su vida, es su vida, no parte de su vida, sino que es su vida. Pero un tema aquí, porque nosotros vemos que tú tienes acá 18, 20 minutos de que nos muestras a nosotros todo esto, si mal no recuerdo, ese es el tiempo más o menos que dura el... Pero, ¿cuánto tiempo te tomó a ti desde que haces el primer contacto, desde que tú te dicen, ya, haga este trabajo, hasta que colocaste la última letra en los créditos? ¿Cuánto tiempo te tomó hacer
todo lo que, porque uno dice, ah, son 18 minutos, 20 minutos, pero uno no se imagina muchas veces todo el tiempo que toma por detrás de armar todo esto. Claro, claro. Ahí fue un proceso bastante vertiginoso, como les comentaba adelante también, esto viene detrás de la Seremi de las Culturas. Y ellos también a nosotros nos dan unos tiempos porque deben cumplir con plazos y teníamos pensado, les voy a contar, yo creo que esto no se sabe mucho, la idea inicial que tenían desde la Seremi era poder estrenar la película en el circo, montar una pantalla, montar sonido, invitar gente y hacer un estreno desde el circo. Sin embargo, llegó el estallido social y nuestros amigos del circo les tocó duro, tuvieron que cerrar. Estaba todo medio complejo y nada, no se pudo hacer el estreno a finales del 2019, ¿ya? Volvemos al otro año y venía la otra parte, que es la pandemia, ¿cierto? Y nosotros teníamos nuestra película ahí, no se estrenaba todavía, y apareció una fecha súper importante, que es el Día del Patrimonio Nacional. Entonces por ahí todavía no estaba tan de moda hacer estos estrenos online o funciones en vivo, y desde la Seremi La Cultura se la jugaron por hacer un estreno online. Sorpresivamente, realmente yo no me lo esperaba, vieron esta película, lo vieron más de 2.000 personas en tiempo real, en el momento de su estreno. Me imagino que, o recuerdo principalmente que se hizo difusión, no sé, en radio, en medios de prensa, de acá locales de la región, tal vez en las redes más de cultura que tienen ellos también, pero en su momento recuerdo estar muy sorprendido de ver esa cantidad de visitas en vivo. Hoy en día ya en YouTube, lo estuve anotando aquí, estuve viendo, tiene más de 12.000 visitas y en Vimeo más de 4.000. Entonces, me sorprende cómo ha llegado esta historia y parece que, no sé, parece que a la gente le gusta conocer la historia, las raíces del circo chileno reflejado en el Circo Alondra. ¿Y podrá haber una segunda parte del Circo Alondra? Porque hay algunos cabos que quedan medio sueltos. Por ejemplo, cuando profundizan en el circo los nietos, ahí ellos no se expanden más allá en su trabajo. Por ejemplo, ellos hablan de que le gusta el circo, que es por su abuelo y que el tata dice y siempre va a estar con él, pero no se profundiza en, por ejemplo, en los sentimientos de estos niños, si realmente les gusta estar ahí o ellos querrían otro camino, y te lo digo a propósito de un corto que vamos a dar martito. ¿Cómo ves tú eso? ¿Podría haber una segunda parte en Circo Alondra o a lo mejor reeditar la película con lo nuevo? Sí, yo sé, sería hermoso que hubiera una segunda parte. Los chicos tienen hartas historias por ahí, no se muestra en la película, teníamos que cumplir con un cierto tiempo también, pero ellos, por ejemplo, hay payasos o chicos del circo que estudiaron en la universidad, por ahí hay un ingeniero comercial, había una chica que había estudiado administración, otros que son netamente artistas circenses. Entonces por ahí, claro, viene toda esta nueva camada de los nietos que traen otro punto de vista también. Y yo creo que igual se está notando porque siento acá en la región que desde que se estrenó el documental, el Circo Alondra ha tomado como un rebrote, el Ministerio y la Seremi de la Cultura también lo está fortaleciendo mucho más. Entonces ha sido bien bonito, yo creo, los resultados que han traído esta película. Jaime, finalmente, terminando el trabajo, ya lo estrenaron, han visto que ha sido éxito. ¿Qué queda para ustedes como realizadores haber hecho esta película? Mira, para mí fue una experiencia muy bonita. Me sentí súper satisfecho con el resultado. Creo que se logró conectar con la emoción que transmiten ellos. El relato de Cascarita es súper emotivo. Él es la historia viva. O sea, él nació bajo la carpa de circo, como dice él. O sea,
no conoce otra cosa más que andar en el circo recorriendo Chile. Y para mí como realizador estoy muy satisfecho con el resultado. Es mi primer documental, se podría decir. Anteriormente había hecho algunas otras piezas, pero esto ya es algo más completo, se podría decir. Anteriormente hice piezas más pequeñas. Y quedé muy contento con el resultado y a la gente le ha gustado mucho. Así que nada, me siento muy feliz con esta experiencia como realizador. Manuel, ¿algo que acotar? Solamente felicitarlo porque realmente yo creo que a todos viendo este y la gente que lo vaya a seguir viendo nos conmovió, nos hizo ver una parte que está más allá del circo, más allá del show que nos presentan y que te demuestre y espero, bueno, como tú dices, cuentas aquí que estos dos payasos principales se terminan separando, uno se va hacia otro circo junto con el nieto del otro, ¿ya? Entonces tú ves que el circo no muere, se va a seguir expandiendo y eso también es como inspirador y bonito, así que muchas gracias por este trabajo que nos has presentado. Bueno, sí, muchas gracias a ustedes por la invitación. Quería nada destacar también el trabajo del montajista Daniel Cárcamo, del músico, de los sonidistas, de toda la gente que trabajó con nosotros. Fue un equipo acá regional, temuquense, y nada, a todos nos gustó mucho el resultado. Así que bueno, les agradezco esta invitación y nada, que viva el circo chileno y que dure muchos años más. Bueno, antes que te retire, quiero hablar de dos momentos de la película que no se me pueden escapar. Uno es cuando el payaso canta, payaso en la carpa, con toda la gente, que al público ahí cuando se logra ver algo están muy emocionados, y la espectacular fotografía del final de la película. El frontis del circo en medio de los árboles, una, y el frontis de esta casa, o no sé si del circo, con este señor que parte la película allí. Es una fotografía espectacular, o sea, hay que verlo para apreciarlo, así que te felicito por esas tomas, que creo que gracias. Son unas grandes tomas de la película. Así que muchas gracias por haber estado con nosotros, Jaime, que la gente lo vea, se llama el Gran Circo Londra, está en andamedia.cl, gratuito, la pueden ver cuantas veces quieran, y ahí está, así que, y está en YouTube también, así que la pueden buscar por el Circo Londra. Muchas gracias, Jaime, sí. Y hasta la próxima. Un abrazo, chao, que estén muy bien. Chao, chao. Bueno, y después de nuestro invitado, Manuel, vamos a ir con el cortometraje. Un corto que, para mi gusto, es muy, muy bueno. Así que lo comentamos después de verlo, ¿te parece? Por supuesto. Este se llama Little Fish. También en español le pusieron Pequeño Deforme. Entonces, vamos a verlo y comentamos. ¡Feliz cumpleaños! ¡Oh! ¡Gracias, papá! Venga, pide un deseo. ¿Un deseo? Hay tantas cosas que puedo desear. Tener un aspecto normal, vivir una vida normal. Quizás ropa nueva. El mundo detrás de las cortinas. ¿No sería mejor? ¿Qué hay de malo en tu vida? Lo estamos haciendo muy bien. Las personas te adoran. Están encantados contigo. No, papá. Muestro mi cara a precio de un pan. Estoy encadenado como un perro. Preferiría estar muerto.
La gente me llama como si no tuviera sentimientos. Fenómeno, monstruo. Pero... pero eso no es lo peor. Tú no me conoces bien, papá. Podría trabajar en la madera, soy bueno. Confía en mí. Quiero probar que puedo. A mí mismo. Quiero vivir. No ser tan débil. Si solo creyeras en mí, verías que no soy un monstruo. Y cambiaría nuestras vidas. Para siempre. ¿Y bien? ¿Puedo tener algo de madera? Bien, ahí estábamos viendo este Little Freak del director Edwin Chapp, y yo lo encuentro muy, muy bueno por, a ver, por la forma que se hace, pero Manuel, por favor, tú tienes la palabra para que lo comentes. A ver, yo creo que lo último que vamos a hablar, o que podemos hablar aquí, quiero dejar el mensaje que da el corto para el último. Me voy a dedicar al tema de cómo está hecho, que la calidad de producción de este corto, si tú te fijas, está muy bien lograda. El tema de los colores, de las luces y sombras, como juegan acá, está muy, pero muy bien logrado. ¿Ya? En el guión y el argumento, cómo está narrada este cortometraje, yo creo que es uno de los mejores que hemos visto, ¿ya? Está en calidad de producción. ¿Ya? Porque es contundente en todo sentido. Si tú te fijas, no, yo trato siempre de encontrar como el pequeño detallito o esto que no lo pude encontrar esta vez, lo vi varias veces el corto, ya me gustó mucho la minuciosidad con que está hecho, las texturas que trae también. Por ejemplo, una de las cosas que me llamó mucho la atención es cómo está hecho el niño y completamente... incluso su piel, ese poco de piel de cuerpo que se deja ver debajo de este raído suéter que lleva puesto, ¿ya? Todo está hecho al detalle, todo está bien pensado, ¿ya? Me impactó mucho el tema del color. Creo que el tema del color y la luz que le colocan a este corto te da la sensación completa de angustia, de cierta manera de que aunque está libre, pero sí está encerrado en un mundo que tanto el circo como él mismo lo estructura, porque finalmente, si tú te fijas, él quiere decir tanto, pero solamente termina diciendo una frase, dame más madera, que él decía que dentro de todo lo que es este como imaginativo que tuvo por estos pocos segundos, ya él decía, si yo trabajo la madera, voy a poder ser libre, voy a poder tener una mejor vida, hacer más cosas, y termina con el deseo, soplando la velita de ese pobre pastel que le traían, diciendo, quiero más madera, que finalmente era como tal vez su único sueño y vía de escape. Interesante tu análisis, Manuel, pero a ver, y yo ir a otra parte, tú hablaste de la parte técnica también, y el blanco y negro le da un realce a esta historia que el color no se lo hubiera dado, eso es lo primero. Totalmente. Lo segundo, hay claros homenajes a otras películas que son similares. La primera es Freak, del año 20 y tantos. ¿Te recuerdas que hoy una película sí, donde se juntaron solamente a gente que tenía problemas
el barbudo, el más gordo, el más flaco, el feo, Las etcétera. gemelas con microcefalia. Claro, y que la habían reunido para un experimento primero, después hizo una película. Y lo hemos comentado en el programa. Y también hay homenaje al hombre elefante, de Lynch, Ah, por definitivamente para mi supuesto. gusto. Por las facciones del niño, por el blanco y negro, por la forma de los movimientos, o sea, claramente son homenajes. No es obviamente el hombre elefante, tampoco es definitivamente Fritz, pero tiene elementos de ambas. Y eso hace que este corto crezca, pero una enormidad, y se posicione en un momento como una historia que es de las historias que hay que ver, de estas. Cuando uno dice las películas que tienes que ver antes de morir, bueno, este es un corto que hay que ver antes de morir. Y segundo, tiene que, si lo vemos desde un punto de vista filosófico, psicológico, es una metáfora completa. Y una metáfora a todos estos padres que de repente, como dice la canción, será un ingeniero, como decía el abuelo, ¿cierto? No, aquí es distinto. O sea, el padre y los padres y nosotros los padres, no sé si te ha pasado a ti, todo el mundo tiene como una idea. Idealiza al niño cuando estaba pequeño, va a ser, no, si mi hija tiene que ser periodista, no, si mi hijo va a ser caricaturista, a lo mejor en tu caso, no sé, a lo mejor Rodolfo quiere que su hijo sea un gran arquitecto también, bueno, pero andando el tiempo cuando los niños crecen, y alguien lo dijo por ahí, cuando ya son grandes, son libres, en su libertad van por otro camino, entonces es una metáfora a los padres, a ese pensamiento que los padres tienen sobre los hijos y que en contadas ocasiones podría darse, pero en la realidad y la generalidad no pasa. Entonces, eso creo que es interesante. Y fíjate que este fue originalmente un corto de escuela. El corto de título del director Edwin Chapp, que estudió en la Ulster School of Art y logra con él traspasar, obviamente se tituló, pero logró traspasar muchas fronteras y ha ganado el festival que se presentaba, gana. Y busqué algún comentario de alguien, si alguien hizo algún comentario, pero los comentarios eran de este tenor, Manuel. No pude terminar de ver porque me puse a llorar. Y otra señora ponía, lo he visto 3 veces y las 3 veces termino llorando. O sea, a ese extremo es este corto que yo lo encuentro fantástico. Así es. Bien, y después del corto vamos a algo que tiene que ver con caricatura y con tu especialidad, Manuel, así que yo creo que hoy tu día es un corto que patrimonialmente nuestro, chileno, es un corto que independiente de que alguien quiera juzgar la animación o el trazo, el dibujo o la película, hay que mirar, ver e interiorizarnos del contexto de este corto que se llama 15.000 dibujos, que es un corto chileno que se hizo en el año 1942. Lo hicieron dos estudiantes de la Universidad Católica de Chile, uno que estaba estudiando dibujo, que es Carlos Trapp y Jaime Escudero, y se estrenó el día 24 de diciembre de ese año 42. Las críticas de esa película, que fue estrenada en cines, no fueron muy halagüeñas, pero Manuel nos podría contar mucho más de esta película. Es 15.000 dibujos se llama. que este 15.000 dibujos, o sea, si uno lo ve, es como para una tesis o para un trabajo de titulación, puede servir para estrenarlo en cine, ¿ya? Y quiero decir, estamos hablando de 1940, tú dices, ah, pero 1940, ya, está bien para la fecha. El gran problema es que, por ejemplo, ellos dicen que fueron inspirados por Walt Disney cuando estaba dándose la vuelta por acá, por Sudamérica y todo esto, ¿ya? Pero en el 1937 tenemos Blancanieves y los Siete Enanitos, ganadora de cuánto premio no hubo. O sea, esa era la calidad de dibujo que venía desde afuera con respecto a lo que nosotros teníamos acá. Recordemos también que estamos hablando de los años 40, en donde la tecnología no estaba difundida para todos lados, por ende, ya tuvieron que hacerlo con lo que había. Y con lo que había es bastante bueno, pero para mostrarlo en sala de cine, por el estilo de dibujo que es y cómo está hecho, carece todavía de muchas cosas, carece muchas veces de fondo, carece de colores, ya es principalmente el blanco y negro, ¿ya? Ahora, como técnica de dibujo y técnica de animación, está muy bien lograda.
¿ya? Si tú ves el movimiento que tienen los personajes y este, ¿cómo decirlo? Este proto condorito, ¿ya? Porque es como un personaje, un cóndor, ya humanizado que futuramente tal vez alguien de ahí se tomó para es la idea de condorito finalmente. Pero toma esto ya y está muy bien logrado. O sea, el tema de la secuencia de movimiento se nota fluida, que en esos tiempos no era fácil, ¿ya? Recordemos que incluso ya para más adelante, hablando de Hanna-Barbera, que ya son animaciones producidas en masa, ya lo que se hacía era cortarles la cabeza, separarla en pocas palabras del tronco. Por eso casi todos los personajes tenían humita y cuello, ¿ya? Con lo que le daban solamente movimiento a la cabeza y el tronco quedaba totalmente quieto, ¿ya? Aquí vemos un trabajo mucho más detallado y mucho más fino, con un movimiento bonito, ¿ya? No cortado, un movimiento que trasciende, especialmente cuando sale la personaje femenina en un momento caminando, sale muy bien logrado eso. Pero insisto, no sé si era para salas de cine, yo creo que ahí se tiraron como un poco demasiadas expectativas con respecto a lo que podía ser y lo que nos estaban intrigando y nos llegaba de otros lados. Que obviamente las comparaciones no siempre van a estar, o sea, no es decir, nada, esto es de aquí y esto es de allá, esto es porque tienen poca técnica, pocos recursos. No, la gente va a llegar, va a ir a la sala del cine y va a comparar finalmente, no importa de dónde venga, si es de acá o es de allá, iba a pedir cierto estándar de calidad con lo que le ha llegado y con lo que ha visto. Lamentablemente esto no lo cumplía, pero yo insisto, es un trabajo para la tecnología y para el momento de lo que había acá en Chile muy bien logrado. Mira, primero el personaje se llama Copuchita, porque sí lo hicieron llamar los autores del trabajo. Segundo, la mujer que tú ves, yo creo que no es ni más ni menos que la Bump que aparece en Roger Rabbit. Correcto. E incluso el estilo es parecido. Pero yo quiero leerte, ya que tú, con todo lo que dijiste tú, pero para reafirmar tu comentario, quiero leer lo que publicó la revista Ekran el día Ah, 29 de diciembre de 1946. buena. Mira, así que voy a leerlo textual. Dice, el título era Vimos en privado, la primera película chilena de dibujos animados. Textual, comillas. La semana pasada fuimos invitados a la exhibición privada de la primera película chilena de dibujos animados que han realizado Jaime Escudero y Carlos Trapp, asesorados por un grupo de entusiastas dibujantes universitarios. Al ver esta película hay que despojarse de la calidad de criterio cinematográfico, lo que tú decías, para mirar con ojos benévolos este primer ensayo que se realiza en nuestro país con el objeto de llevar a la realidad la industria que ha dado los más sonados triunfos a Walt Disney. Manuel, tú andas muy bien con tu comentario. La película se encierra una serie interminable de defectos. Se hizo un argumento casi infantil para presentar unas cuantas escenas de movimiento que no tienen más méritos que las de ser un ensayo casi de laboratorio para demostrar que en Chile puede hacerse monos animados en el corto plazo. Eso dice la revista Ekran. Para no latear a quien nos están viendo con esto, voy al final de la crónica y dice, en resumen, se trata de una película de archivo que no gustará al público. Es demasiado lenta y cansadora. Tiene el mérito de haber demostrado que en Chile, con elementos rudimentarios e inapropiados, puede hacer un dibujo animado que todavía está muy lejos de igualarse a los del Pato Donald o la Laucha Mickey. La película debe guardarse como un recuerdo, nada más. Eso escribieron en Ekran, que usted sabe que era la Biblia del cine hasta los años 70 en Chile, sobre cine. Pero yo creo que un gran trabajo también, y esto amerita que la gente sepa que aquí en Chile se hicieron dibujos animados antes, estamos hablando del año 42, que no todo partió como con Ogüe Mampato o con Papelucho o con La Casa del Lobo, sino que hubo un camino que se recorrió y partió con estos dos entusiastas. Así es. Ahí estaba mostrando estos 15.000 dibujos que se llevan, si usted quiere buscar más, y para que tenga la noción de que existe la animación desde hace mucho tiempo en Chile. Y llegamos al momento del obituario, este obituario que siempre decimos no nos gustaría dar, pero hoy está la semana por partida doble, y uno más conocido que otro, por la gran masa de público espectador, que lo ubica por su personaje en Sex and the City, que era como consejero del personaje de Sarah Jessica Parker, ¿verdad? Y era, me refiero a Willy Garson, y un
Un hombre que, ¿sabes tú? Estuvo en 170 películas, pero la mayoría de ellas fueron películas de serie de televisión, seriales, miniseries, telefilmes, y en cine tuvo bastante aceptación. Tú, aparte de las dos películas de Sex and the City, ¿lo recuerdas en alguna película de largometraje? El largometraje no tanto, pero yo tengo que decirlo, fue uno de los personajes de los Archivos Secretos X. Sí. Sí, así que... Pero es serie de televisión. Sí. Es que yo voy más allá, Manuel, porque él estuvo en La Roca con Sean Connery. Uy, ¿sabéis que no me acuerdo? Estuvo en La Roca con Sean Connery, también estuvo en El Hechizo del Tiempo con Bill Murray, que son, digamos, las más destacadas, la que masivamente puede recordar a la gente. Pero sí, de los Archivos Secretos X, de todas maneras, y estuvo en otras tantas seriales. Entonces, él falleció esta semana. Dicen, nos ha confirmado que tenía cáncer, murió muy joven, a los 57 años, y fueron sentidas palabras que el elenco de Sex and the City le dedicó a este actor, que estaba preparando la nueva entrega de Sex and the City, que viene como el renacer o algo así de la serie. Bueno, realmente este personaje se hace, este actor se hace mayormente conocido ya por Sex and the City. O sea, los que somos más ñoños como yo, obviamente lo reconocemos inmediatamente, el Archivo Secreto X, pero para la mayor cantidad de población, él con este personaje que iba y aparecía constantemente en la serie, que estaba a Carrie Bradshaw, me parece que se llama el personaje de, sí, de Sarah Jessica. Entonces, él se hace famoso con eso y tuvo muy buena aceptación del público. El público lo quería mucho, ¿ya? Y bueno, como tú dices, estaban preparando este como revival de Sex and the City y apareció de pronto este tema de que al parecer él ya se estaba tratando por un cáncer, ¿ya? Y podemos asumir porque no se han dado todavía o todavía no salen en las noticias la razón final de su fallecimiento, ¿ya? Pero podemos atribuirlo a que tiene que ver con el tratamiento, o el cáncer avanzó demasiado rápido, su cuerpo no pudo aguantar el tratamiento, etcétera, etcétera. Sí, bueno, es lamentable, un actor que nos deja, un actor que se va, y fíjate que aún estaba todo el mundo hablando de este actor que falleció repentinamente, porque 57 años es muy joven, ¿cierto? Y llega la información el día jueves, si mal no recuerdo, que había muerto otro grande, que es Roger Mitchell, que fue director de Notting Hill, o Un Lugar Llamado Notting Hill, con Hugh Grant y Julia Roberts, una película que ya se transformó en película de culto, y creo que de culto no solamente porque es una película romántica, sino que los diálogos de esta película, Notting Hill, son tan profundos que si usted la ve, yo me refiero a la gente que me está viendo, la ve una vez y otra vez, y va analizando lo que se dice, es una gran película. Les recomiendo a quienes no la han visto o la vieron que vuelvan a repasar la escena de la comida final cuando van a cerrar el restaurante y hacen unos fideos con albóndigas, y lo que dice la hermana del protagonista es realmente dramático. Ella andaba en silla de ruedas, tenía paraplegia y es complicado, o sea, y Roger Mitchell supo sacar eso de la película y además supo darle una... Yo lo de Notting Hill porque es la más conocida de él. Y logra sacar como lo mejor de Londres. Sobre todo esa. Él hace una transición que después la han copiado muchos directores. Sí. La transición que hace cuando el protagonista, que Hugh Grant, ya no está con Anna Scott, que es el personaje que hace Julia Roberts, y empiezan a pasar los días, años, meses, años. Entonces es una transición que a la gente que nos gusta el cine es fantástica. O sea, cómo va pasando a través de una feria, va cambiando las estaciones, las frutas, las flores, las plantas. Todo. Entonces eso logró este director sacarlo ahí, y creo que es una de las escenas memorables del cine. Sí, en realidad toda la película está bastante bien hecha, siendo, como se podría decir, una comedia romántica, pero con un atisbo de dramatismo entre medio,
Es como una pequeña pincelada de dramatismo que es justamente también donde aparecen las escenas que tú dices, que es que la coloca el tema del discurso que da ella, la amiga del protagonista, que está parapléjica, que no puede tener hijo y tiene ciertos temas más. Y después, bueno, el rompimiento de los dos protagonistas que dan el romance y termina con esta escena de esta transición de las diferentes estaciones del año. Indicando cómo pasa el tiempo y en un periodo, en una toma tan corta, te dice tanto, te transporta inmediatamente sin que salga nada escrito, sin esa clásica 4 años más tarde que de repente te colocan abajo. Sí. No, aquí con esa transición tú supiste de esa manera que pasó el tiempo, ¿ya? Y realmente no importaba cuánto tiempo, pudieron haber sido meses, pudieron haber sido años, simplemente él te está diciendo. En pocas palabras, tiempo después. Sin Bueno, necesidad y de. oye, Dime, perdón, dime. Manuel, sí, más. Que te interrumpí yo, disculpa. Sin necesidad de decir y colocar nada más. Esa es la magia de lo que te da un buen director. ¿Ya? El tema de cómo se presenta, y bueno, también muy importante los escritores, pero cómo presenta a cada uno de los personajes. ¿Ya? Y yo creo que el casting de esta película también está muy bien logrado porque cada uno tiene su característica, ya cada uno tiene físicamente también características que lo hacen memorable. Yo creo que es una de las grandes películas. Yo, como ustedes saben, a mí me gusta más la fantasía, el terror, pero son de las pocas películas que uno, teniendo sus gustos distintos, las acepta y las termina queriendo. Sí, pero fíjate que Roger Michell no solamente es Notting Hill. Bueno, te Sí. voy a decir que él es sudafricano de nacimiento, ¿ya? O sea, inglés porque era protectorado de Sudáfrica en esa época. Su padre era diplomático y el año 99 tuvo otro éxito de taquilla y fue una de las películas más taquilleras de las que él tuvo y de su estreno, que fue Fuera de Control con Ben Affleck y Samuel L. Jackson. Que también todo el mundo quería ver esa película. Sí, ahí y eso esa es la gran diferencia porque aquí pasamos de un tema que es como romántico a algo que ya es como más de acción. ¿Ya? Tiene otro sentido, tiene otra característica, es totalmente distinto, ¿ya? Pero logra ser igual una buena película. Eso te muestra la versatilidad de él como director. Y también dirigió a Peter O'Toole. Lo que significa eso con la película Venus, y le fue tan bien a Peter O'Toole que fue nominado a un premio Oscar. Bueno, así es la carrera, o fue la carrera de Roger Michell, que también nos dejó esta semana. Y fíjate que con Fuera de Control y Notting Hill ya tú como que estás ahí en. ¿Sabes de qué se trataba o de cómo dirigía este director? Pero bueno, ya no están con nosotros, solamente quedan sus películas. Y este fue el obituario de esta semana. Y así, Manuel, estamos finalizando el programa de este día. Así que nos encontramos en 7 días más para seguir hablando de cine, ojalá a todo el equipo completo y que tenga una buena semana, Manuel. Tú también, Víctor. Chao, chao a todos los que nos ven. Chao.